what we do, just like we do. Two crazy fools just breaking free. No, it don't matter what we've been told. I can see the skies of gold. Yeah, it's just you and me, an open road. Let's go. I don't see no red lights, just the wild ride. You're my Han pasado 10 meses desde que empecé a entrenar freestyle fútbol. Este es el video de 10 meses y hay gente que me ha preguntado realmente cuándo empecé a entrenar freestyle fútbol, y la respuesta es que empecé el 7 de julio del año pasado y que actualmente ya habría pasado como un año y dos meses. ¿Y por qué es que estoy grabando el video de 10 meses de freestyle fútbol? Porque yo desde que empecé me propuse entrenar todos los días. Empecé entrenando una hora, hora y media, dos horas, todos los días. Digamos que seis días a la semana y uno descansaba, ¿no? Y no había día en el que no entrenase o no contase el descanso. Porque los que me conocen, subo historias en Instagram y algunas en WhatsApp, en donde voy subiendo todos los días que voy entrenando y descansando un nuevo día, ¿no? Actualmente ya voy 306 días desde que empecé a entrenar freestyle fútbol, pero en año real ha pasado un año y dos meses. Y quiero aclarar esta situación porque hay gente que me lo ha preguntado por qué se ha dado, porque hubo días en los que no he contado, y fueron casos excepcionales. Por ejemplo, hubo un mes entero en el que me fui de viaje y no había forma de entrenar freestyle fútbol, así que no lo conté, llevamos un mes. Luego tuve un par de lesiones que evidentemente no iba a contar porque estoy subiendo video cada mes, entre comillas, y imagínense estar dos semanas sin entrenar, iba a ser un problema para el video, ¿no? Entonces ya van dos veces que me he lesionado, dos semanas que ya van dos meses. Ya vamos, digamos, 60 días,
Luego, tampoco he contado la semana de exámenes parciales ni finales en la universidad. Hubo dos semestres, así que dos semanas por cada semestre es ya 4 semanas, que es otro mes, ya vamos 3 meses. Y por último, no contaba los días de reposo obligatorio, que yo he llamado de esta forma, porque cada vez que grababa uno de estos videos de cada mes, realmente me sobre esforzaba para que salga un video chévere, ¿no? Y le metía 2 o 3 horas de grabación durante 2 días o 3 días seguidos, y realmente eso me mataba, ¿no? Pero él lo hacía porque quería que salga un video chévere. Así que cada vez que grababa un video me dejaba 3 días de reposo obligatorio que no contaba. Así que ya vamos 10 meses por 3 días, ya es otro mes, ya van 4 meses. Y ahí está ese lapso, digamos, que no encaja, que desde que empecé que es 1 año y medio y que estoy grabando este video que son 10 meses. Y también hago este video porque creo que ha llegado el momento de decirle un poco, a hacerle una pausa al freestyle football. Porque realmente la universidad me está saturando y realmente estoy con muchas horas, necesito muchas más horas y no me veo capaz de poder seguir entrenando 2 horas todos los días, 1 hora y media, 2 horas todos los días, porque realmente la universidad me está consumiendo bastante tiempo y eso se ha mostrado estas últimas 3 semanas. Solamente he entrenado un domingo, un sábado y un viernes. Así que también por eso me veo en la necesidad de hacer este video hoy día y no dejar más tiempo, porque necesito darme una pausa hasta nuevo aviso, digamos, hasta que me vea más estable en la universidad, con más tiempo, que ya no sienta que tenga muchas cosas que hacer y pueda entrenar otra vez todos los días. No sé realmente cuánto me vaya a tomar esa pausa, pero quiero aclarar eso también en este video. Creo que he hablado demasiado. Pero realmente sentía que tenía que hacerlo porque el freestyle ha estado siendo una de las cosas importantes en mi vida, sí, pues porque he entrenado todos los días, era importante, evidentemente. Así que vamos a ver qué pasa en este video. Este último mes he entrenado solamente básicos, prácticamente no he entrenado otras cosas que no sean básicos, vueltas con hop, con vueltas, etc. Por eso es que la variedad de este video va a ir en ese sentido. No, realmente no sé qué vaya a salir al 100%, porque ya grabé un día, falta otro día. Y bueno, estoy matado, mis piernas están hasta las huevas, el balón se está yendo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Este es el video de 10 meses. Cada vez que grababa uno de estos videos, espera, ¿qué pasa esa huevada? ¿Cuánto tiempo realmente llevo entrenando freestyle fútbol? Empecé a entrenar, puta madre, me cago en Dios.